En directo en La Pasión, Correo de Andalucía Televisión, qué hermoso regalo es escuchar esta banda en cualquier momento y ver esta maravillosa Virgen y, ojo, al conjunto del Paso de Palio en cualquier momento también. Por cierto, es hora, en este momento en directo, de agradecer a las empresas que apuestan por La Pasión que sigan pensando en nosotros. Por ejemplo, ahora, en este tiempo del frío, quiero que escuchen este mensaje de Ágape Calefacción. Qué importante. Una empresa 100% sevillana en la calle Teodosio, número 71, profesionales de la climatización en terrazas, con lámparas de infrarrojos, calor limpio, seguro, con bajo consumo. ¿Quiere estufa de gas? También tienen. Son estufas decorativas, además, con llama incorporada, que le va a dar un toque diferente a su ambiente, a su hogar. Terrazas de bares, sombrillas, toldos para su casa. Calle Teodosio, 71, Ágape Calefacción. Apuestan por el calor casi humano y apuestan por La Pasión. Y yo quería que usted lo supiera. Nacho Sánchez, redes sociales. @ La Pasión CTV, visto, no lo hemos dicho hoy. Facebook.com/ La Pasión CTV. Muy bien. Y tenemos también Facebook. Efectivamente, te colgamos todo tipo de cosas, además de Twitter, pues sobre todo para que el público que no tiene Twitter pueda acudir a Facebook. Vamos a echar a la red social Twitter, @ La Pasión CTV, para leer los comentarios que nos dejan. Jesús Fimia, como me encanta, los servitas, gracias a La Pasión por compartir cuando visité esta hermandad, fue una experiencia maravillosa. José Enrique Barroso, sin palabras, maravillosa entrevista a la hermandad de los servitas, una gran hermandad. José Ignacio Cabeza, puestos a verla, sobre todo por la hermana de la cruz, puestos a verla en su casa o camino, en cualquier lugar, que atender. Todo lo demás, fotos a disputar. Sobre las coronaciones, Fran Gutiérrez nos dice, siempre desde el respeto, para mí la coronación de la Virgen de la Victoria es más merecida que la Virgen de la Salud de San Gonzalo. Sobre la soledad, nos dice Adrián Gómez, la soledad tiene su propio sonido, solo hay que escuchar el racheo de sus costaleros y mirarla a los ojos. Música, no. Alfonso Bravo, igual que volver a tener música tras el palio de pasión me pareció un acierto, en este caso creo que va en contra de su idiosincrasia. Bien, vamos a ver ahora un reportaje, gracias Nacho, que tiene que ver con la juventud cofrade y con este próximo fin de semana. Muy importante, escuchen lo que tiene que contarle María Mena. Pues sí, Víctor, porque este año tenemos el honor de ser la sede del tercer encuentro de jóvenes cofrades de toda España. Y bueno, será el 6, el 7, el 8 de noviembre y Milagro Ciudad, que es la encargada de la formación de la juventud dentro del Consejo de Hermandades y Cofradías y directora de este encuentro, nos comenta todos los datos sobre este encuentro. Se acerca el momento. Solo quedan 2 días para que casi 900 jóvenes de toda España desembarquen en Sevilla. Un encuentro por y para ellos, con la ilusión de todos los cofrades de la ciudad, con la ilusión de 3 días conociendo la cultura sacra de otras ciudades del país. 3 días de convivencia, de vida de hermandad, 3 días de jóvenes cofrades. El encuentro consiste prácticamente en un encuentro, valga la redundancia, de jóvenes, pero la idea es hacer un foro común donde los jóvenes cofrades puedan o podáis dialogar, cambiar impresiones, cambiar experiencias, ponerse en el lugar del otro y aprender del otro. Entonces va a ser también un foro tanto de encuentro, de cambio de experiencia y de información como de formación. Meses de preparación, la siempre disposición de todas las corporaciones de la ciudad y la alegría de Milagros, directora de este encuentro, serán el perfecto cóctel para lo que está por llegar. Yo estoy muy contenta porque la verdad que yo siempre desde los 7 años, hace ya 7 años que llevo desde el Consejo la formación y la juventud, siempre he tenido una respuesta afirmativa y siempre a mi llamada la juventud ha acudido. Y en esta ocasión no ha podido ser menos y la verdad que para todo lo que se le ha requerido la juventud ha estado ahí presente. Fíjate si ha sido así que en pleno mes de julio, con todo el calor, grabaron un vídeo de promoción hecho por ellos, todo por ellos. Yo ahí no intervine para nada, porque quería que fuera una cosa hecha por ellos y para ellos. Y además ha tenido muchísima aceptación, incluso de otras ciudades de España me han dicho que qué vídeo tan simpático y tan joven y tan con tantas chispas. Un encuentro con un programa de actos muy extenso, dinámico e importante para la formación de todos los jóvenes cofrades. Hay toda una serie de actividades paralelas, porque no podemos olvidar que es un encuentro por y para los jóvenes. Entonces, desde un certamen de bandas, donde he procurado que estén representados bandas donde hay mucha gente joven, va a haber una exposición de fotografía en donde ha habido un concurso fotográfico que ha sido a ámbito nacional
y también había habido una línea juvenil, ha habido para los mayores de edad, pero también no queríamos que los jóvenes que no tuvieran la mayoría de edad se quedaran fuera, y de hecho ha participado. Esa exposición va a ser en el ayuntamiento, bueno, y brevemente se va a inaugurar. También está una muestra de artesanía sacra que va a ser la Casa de la Provincia, en donde distintos artesanos van a poner sus productos para que el resto de España pues conozcan la artesanía cofrade sevillana. El sábado por la tarde va a haber unas jornadas de puertas abiertas de casas hermandades. Hay muchísimas casas hermandades que van a estar abiertas, los van a enseñar los jóvenes van a ser quien van a recibir a sus visitantes. Hay también sedes de hermandades, capillitas abiertas y tanto de penitencia, de gloria como de sacramentales. Porque este encuentro no divide entre gloria, penitencia y sacramentales. Este encuentro es de hermandades y cofradías. Hay dos grandes conferencias magistrales, una de don Juan José, que la inaugura, y otra la de clausura. Una va a tratar sobre la oración y el joven. Y después el sábado va a haber tres grandes mesas redondas. Ahí se va a trabajar las interrelaciones sociales del joven cofrade en el siglo XXI. El objetivo es claro: conocer otras realidades y luchar por tu hermandad siguiendo el camino del Evangelio. Para mí el objetivo principal es que se formen, pero que se formen nuestros jóvenes pasándolo bien. Porque yo siempre digo, la formación no tiene por qué ser aburrida, ni muchísimo menos. Que se formen y que sea un lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro, que conozcan otras realidades. Porque lo que no se conoce, se critica y no se entiende. Y lo que se conoce, es muy importante ponerse en el lugar del otro. Cuando el joven, tanto de Barcelona como de Extremadura, como el de Alicante, como el de Cartagena, como el de Jerez, como el de Jaén, al final lo que está luchando es por su hermandad, siguiendo el camino del Evangelio. Los jóvenes cofrades representan el futuro de las corporaciones, pero también son el presente. Los que luchan, los que aprenden de sus mayores, los que trabajan, los que el día de mañana estarán a la cabeza de sus hermandades. Son presente y futuro. Mi devenir cofrade no se entendería sin los jóvenes. Y yo siempre digo lo que dijo don Juan Pablo II, no son solo futuro, son hoy presente, y lo tenemos que tener en nuestra casa de hermandades, y tienen que estar ahí. Y claro, no pasa nada, arman jaleo, claro, ya lo dijo el Papa Francisco, arman jaleo, pero son nuestra casa de hermandades y tienen que estar llenas de jaleo, de alegría y de gente joven, igual que de niños, igual que de personas mayores, y tienen que estar ahí, porque no podemos pensar una muchas veces la proyección de futuro sacrifica el presente, y no es así. Los jóvenes de la ciudad ya están preparados para compartir estos días de encuentro con los cofrades españoles. Pues yo, como la carta de bienvenida que le da un joven que ha sido pregonero de las glorias del 2015, le he pedido yo que le haga una carta de bienvenida a los jóvenes, de un joven a otro joven, que los esperamos con los brazos abiertos, que estamos aquí y que lo estamos hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, y que para adelante, que aquí estamos. Sevilla os espera con los brazos abiertos. El pasado domingo se presentó en Huelva, en el Gran Teatro de Huelva, y tuve la fortuna de poder copresentar ese acto, la banda de cornetas y tambores de La Merced, que suena muy clásico y muy bonito. Y allí compartí micrófono, presentación con Antonio Segovia, y escuché una banda maravillosa. Manolo, suena muy bien Los Amigos de La Merced. La verdad que es una banda contrastada, una banda que también tiene mucha experiencia dentro de esos cornetas, y sobre todo está apostando por lo que en muchos sitios se está demandando, que son toques clásicos y que, bueno, que realmente vienen a compararse y a seguir la línea que en un día marcó aquí la banda de cornetas y tambores de Esencia, y que, bueno, que aquí tenemos la banda de La Merced de Huelva, que ha seguido por esos pasos. Ya es que no me da tiempo, Manolo, por cierto, a enseñar todas las estampitas de la oración en el huerto, de los mutilados, de todas las cofradías
que mi amiga Cinta me entregó. Por cierto, Cinta, que es hermana de un gran amigo tuyo y mío, y capataz de Sevilla. ¿Sabes de quién? Me lo puedo imaginar. Viven a la cena, dime de quién. Javi Prieto. De Javi Prieto. Bueno, pues muchas estampas, no las puedo enseñar todas, que no me da tiempo. Gran día en Huelva con grandes amigos, yo lo agradezco mucho. Y magnífica banda. Vamos a prestar atención a esa banda. Por cierto, me llevaron por varias hermandades, pero ya lo contaré algún día, si tengo tiempo. Desfile, por cierto, del Congreso de Bandas que este año se celebra en Sevilla. La Pasión apostará por el desfile del Congreso de Bandas. Tanto vamos a apostar que lo vamos a ofrecer, si Dios quiere, en directo. ¿Cómo se queda usted? Cuarto congreso ya, nacional de bandas en Sevilla, organiza el Consejo de Bandas de esta hermosa ciudad. El desfile que pasará por la Plaza Nueva de Sevilla, televisado en directo por nosotros. La Pasión vuelve a coger otra bandera de lo que entendemos usted quiere ver. Y en esta mesa se sienta nada más y nada menos que el presidente del Consejo de Bandas de Sevilla. Manolo, vamos a televisar algo que tú llevas en el corazón. Pues sí, la verdad que este año es el cuarto congreso que se celebra en la ciudad de Sevilla y, cómo no, esta casa y sobre todo La Pasión es la que ha apostado porque también la música es parte importante dentro de la Semana Santa de Sevilla y vamos a disfrutar de una jornada del Puente de la Inmaculada en Sevilla con muchísima música donde vamos a estar llenos de actos por toda la ciudad y, cómo no, para completar, aparte de la formación que será parte importante, ese desfile que daremos aquí desde por la mañana sobre las 12 y cuarto de la mañana hasta que termine, de todas las bandas que vengan a participar con nosotros en este congreso. Gracias, querido, ya lo sabes, lo vamos a dar en directo. María Mena, tenemos imágenes del besamano, bueno, de un culto muy, muy peculiar y hermoso y rotundo de la Asunción de Cantillana. Pues sí, la hermandad de la Asunción de Cantillana, de la localidad sevillana de Cantillana, tuvo la semana pasada, pues celebró el dogma de la Asunción, como es habitual cada año. Y fue el pasado 1 de noviembre cuando se presentó y estuvo expuesta la imagen en devoto besamano. Durante todo el día la parroquia estuvo abarrotada de muchas personas que no quisieron dejar a la imagen sola en ningún momento y cientos de personas y hermanos de Cantillana y de todas partes de Sevilla y de la provincia quisieron compartir este día tan especial en la localidad y besar la mano de la Asunción de Cantillana. Son imágenes del triduo, después el besamano, una maravilla de culto de la Asunción de Cantillana. Un montaje importante. A la que hemos sentido tan cerca durante este año. Señores, muy rápidamente, por favor, una agenda que yo sepa dónde voy. Pues vamos a comenzar el viernes, como es habitual, como primer viernes de cada mes, con el besamano de nuestro Padre Jesús de la Sentencia de la Macarena, pasando el sábado 7 con el besamano de la Divina Pastora de San Antonio, la salida procesional del Santísimo Cristo del Perdón desde el Convento del Socorro con los sones de la agrupación musical de Cielo Dos Hermanas, la salida procesional de la Virgen del Prado desde El Salvador con la agrupación musical Santa Cecilia. Igualmente, pues se pospuso la salida procesional de la Virgen de Guadalupe, que tendrá lugar este fin de semana desde la Iglesia de la Misericordia, con los sones de la Banda Municipal de la Puebla del Río, y también tendremos el sábado la salida procesional del Santísimo Cristo de la Bondad de la Hermandad de Gloria de la Virgen del Carmen de San Leandro. Bueno, para concluir, el domingo tendremos dos salidas procesionales de dos importantes hermandades de Gloria. ¿Cómo no? Va a ser Nuestra Señora del Amparo por la freguesía de la Magdalena, acompañada por la banda de música de Nuestra Señora de la Victoria, que saldrá a las 6:45 de la tarde, y la procesión de la Reina de Todos los Santos con el acompañamiento habitual del Maestro Tejera. También será este fin de semana, el domingo, el traslado de la Soledad de Castilla de la Cuesta, que se suspendió este fin de semana con motivo de las inclemencias del tiempo, y que este domingo, como es el tiempo, va a dar bueno, pues tendremos la suerte de poder ver ese acompañamiento. También el domingo, Víctor, tendremos una cosa un poquito más especial. Tenemos la banda de Nuestra Señora de Gracia, de Carmona, que cumple 20 años de este su aniversario. También está con las labores de lo que es voluntariado y, cómo no, está aquí. Va a ser un concierto a beneficio de la prevención contra el cáncer. Todas las cosas van ahí a favor del cáncer. Estará la banda del Arrabal de Carmona, Cristo de la Bondad, Coria, Cigarrera, Nuestra Señora de Coria y Corona de Espinas de Córdoba. Nacho, ¿qué me dices? Que nos vamos, venga, que nos vamos. Pues tengo dos cositas. Mañana, charla de Prioste el Baratillo con motivo del 75 aniversario del primer besamano de la Caridad, y también este cartel que nos han dejado los amigos del grupo de devotos del Santísimo Cristo del Perdón. Como hemos dicho, salida el próximo sábado con los sones de la agrupación musical La Cía de Hermana a partir de las 5 de la tarde. No dijimos que Ricardo Suárez va a hacer el cartel de las fiestas de la primavera y que hace pocas horas nos abandonó José Moya, Pepe Moya, del Cristo de Burgos, y también gran cofrade. Y también se ha celebrado la misa por el alma de quien fuera hermano mayor de las siete palabras, Juan José Sánchez Almodóvar. Nos vamos a marchar. Víctor, el pasado viernes se presentó en la localidad de Alcalá del Río este magnífico calendario con motivo del Año de la Misericordia que ha sacado la Hermandad de la Soledad de allí, de la localidad.
y que bueno, que podrán adquirir allí. Toda la mandar esta foto que es preciosa, nuestro amigo Carlos Varela, la Virgen vestida de mantilla, es de las fotos más importantes y que todo va ahí para la obra social de la hermandad. María Mena, muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a ti siempre. Hasta el martes. Hasta el martes. Manuel, gracias. A ti siempre. Venga, Nacho, muchas gracias. Buenas noches y seguimos con la gloria. Señoras, señores, nos vamos a marchar, pero antes rápidamente. Primero, le quiero decir tres cosas muy rápidas, Valentín. Una, ahora viene la redifusión de nuestro informativo que se llama Está pasando. Dos, después de esa redifusión, que es media horita, vamos a redifundir el Sábado Santo, que creo que hasta ahora no lo habíamos puesto. Desde la Semana Santa, me parece, ¿eh? O muy pocas veces o ninguna. Sábado Santo esta noche. Y por último, antes de dejarles con el cachorro, hay una persona muy importante para mí en este equipo, de la que me olvido a menudo, pero que lleva un tiempo dando mucho la cara por las personas que ustedes ven aquí y hace un trabajo importante y nunca se lo reconozco. Se llama Ana Enterría y yo le estoy muy agradecido. Luego, el final del programa de hoy, que es el Cristo del Cachorro, al que quiero mucho, es para mi compañera Ana, que se desvive por la pasión y yo nunca se lo había reconocido en público. Volvemos el martes si usted quiere. Gracias por todo. Sean felices. Sí, con él. Venga, la derecha adelante y la izquierda atrás. A todos. A todos. Un poquito más. Quédate ahí un poquito.